bandota. Buenas noches. 8:23 de la noche. Aquí un poco de la costa oeste. Y aquí estamos en la fila del retén. Ya pegar al límite de estados. De donde se rompen las olas. Y la querida Sonora. Ahí esperando que anden los puros 100. Ya se la saben, ahí con el saludo. Es que ahorita aquí en la fila. Ay, güey. Un colega de allá de la Perla de Occidente se le trinchó el portable. Estaba parado aquí en un lado, bueno, más para atrás. Y ya me iba acercando, así como iba avanzando la fila. Y pues ya aparentemente el vato ya estaba subiendo la herramienta, ya había bajado el cofre. Yo, ¿qué onda, compañero? ¿Qué hago o qué? No, pues que ya. Digo, no, pues ya está, métete aquí adelante, va. Dale chance, que se incorpore a la fila. Y caminamos como unos, ¿qué serían? Unos 20 metros, yo creo, 30. Y ya luego que viene caminando acá por este lado. Y ya me dice, oye, ¿traes manguera? Le digo, Simón, ¿qué onda? Es que, ¿qué te crees que hacías, ah? Se me hace que traigo una manguera taponeada del diésel. De un tanque al filtro. Digo, no, ya está. Y ya me paré a la derecha. Ya en chinga saqué la manguera y las conexiones y la pistola de sopletear. Ya quitó la. Como también es carro gabacho, son igual que este. Trae el mismo motor. Hagan de cuenta que los tanques del diésel los traen mancomunados. También este. O sea, no trae válvulas para separarlos. Ah, pinche buitre. De gatillo. Hace un chingo de falta el CD. Y ya le dije al morro, déjame nada más, le vas a meter aire por la respiradera del lado, del tanque del lado del chalán. Y yo le voy a taponear la respiradera del tanque del lado del chofer. Para hacer unas pruebas, ¿verdad? Pues para estar seguros que está taponeado. Y hagan de cuenta que aquí adelante, en donde va la base del filtro de bote, trae dos purgadores. Pues ya él le metió aire y yo le piqué los purgadores y si salió diésel. Bueno, entonces no está taponeada del todo. Dijo, bueno, vamos a hacer la siguiente prueba. Y ya quitó la manguera de aquí adelante del filtro de burbuja, del primer filtro. La manguera que va al tanque. Ya la quitó y le metió aire. Yo le abrí el tapón del tanque del. De aquí el chofer, ¿verdad? Y sí. Sí, conforme le estuvo metiendo, era nomás la chatona esa. Conforme le estuvo metiendo aire, se empezó a mover el diésel del tanque, empezó a olear. Pues ya, o se destaponearía o sí, fue lo más seguro. O sea, que el morro viene ahí atrás. Le dije, como quiera, apunta mi número, el morro va para Chicali. Va para Chicali, yo voy aquí a la naranjera. Le dije, apunta mi número como quiera, güey, pues. No falta de perdido para tirarte el paro de aquí a lo que me falta, va. En caso de que se requiera. Y pues ahí viene el morro atrás. Hay que mandar un saludo para el ingeniero Tachidito. Ángel Medina, de la Perla Tapatía. Santos García, ahí en la Satánica. En la Satánica Tamaulipeca. En la playa Tamaulipeca, va. Alan Enríquez. Para Vaquerita Blog, que ya le había mandado los saludos. Vean los pinches videos también. No crean que me aprieto ni nada, pero vean los videos. Ya se le había mandado en un video anterior. Reinaldo Reyes Díaz.
Uy, güey. Vicente Alcántara, saludos. Así es, anda. Ahí le debo muchos videos a mucha raza. Nomás que el detalle que ahorita nomás ando corriendo para acá. Acá es donde está el jale. Y pues andamos. Aprovechando. Saludos, José Aguilar. Y a su hija de Tezuitlán. En la poblana. Para Albert Lake de Pozotlán. Y a su chaparrita Belén. Para Jessy RD y a su papá, que también es colega, ahí en la sandwichera. A ver, aguanten, manda, aguanten. Dice el guacho: va a jalar pa la coca, para el refresco. Y digo: ¿cómo que para el refresco? Una pinche caguama. Dice: no, aquí no hay chance. Y así, ¿cómo chingados que no? ¿A poco creen que no los he visto cuando están quemando las patas al diablo? Pues así es, banda. Fíjense que el tiempo que anduve en el último Prime para acá, en el 2014, este retén siempre me tocó cerrado. Siempre. También con un saludo para don Peter, ahí en la zarapera. Para José Manuel, ahí en la Queretana. Y pues bueno, anda, vámonos. Ay, güey. Cuídense bastante, échenle ganas. Pórtense bien. Ahí vamos. Sean buenas gentes. Carguen herramienta. Ahora le puedes mandar. Ya la burger. Sobres.